Yo Elijo Deportes. Hoy tenemos una emisión muy especial. Estuvimos en el Golf Club de Berazategui jugando y aprendiendo a jugar al golf con los chicos de la organización M aquí. Y también después tenemos el torneo Evita que continúa después de un mes de lluvias. Te propongo que nos acompañes porque ya arranca el programa. Estamos con parte de la organización M aquí. Patricia, contanos un poco cómo va esta iniciativa y en qué consiste. Me mataste. Bueno, acá es un grupo de chicos especiales. Tenemos síndrome de Down, retraso madurativo y autista. Los chicos vienen, juegan, tienen 2 horas de concentración, han tenido muchos cambios. Yo soy nueva. Cómo se inició bien exactamente no te lo puedo explicar. O sea, sí sé de que se inició en un grupo muy chiquitito y después se fue agrandando. Yo los conocí el año pasado, es un grupo muy lindo, unos padres muy agradables. Mi hijo ha tenido muchos cambios, los chicos, por lo que sé, los demás también, se extrañan, se complementan entre ellos, se entienden, se ayudan, no sé, y lo que me encanta de ellos es que se sienten muy, muy juntos. Y no sé qué más te puedo explicar. ¿Sentís que esto es un espacio de contención tanto para los chicos como para la familia? Sí, eso sí, porque como papás, yo con ellos, por ejemplo, nos sentamos, hablamos de igual a igual, como quien se dice. Porque una madre que no tenga un chico especial no te va a entender muchas cosas o muchos códigos que tenemos las madres especiales. Por ahí yo te puedo comentar algo si vos tenés chicos y me vas a decir, ay, no sé porque no tengo un nene especial. Pero nosotros sí, y nos ayudamos y nos alentamos. Y bueno, caemos y nos volvemos a levantar y nos llamamos y nos hablamos. Bueno, pero en el momento de caer están las otras familias también. Por eso te digo, nos caemos y nos damos pilas y arriba y seguimos adelante. Ana Ricardo, en el caso de Celeste, ¿qué edad tiene ella? Celeste tiene 31 años, tiene retraso madurativo, ha hecho muchos avances, muy, muy, muy integrada, muy, muy contenta, esperan mucho ellos el domingo para venir a golf, miran a la noche si llueve o no, porque si no van a tener la clase. Y les encanta encontrarse con sus pares. ¿Qué cambios han notado en su hija? Se integran más, hablan más, no es mucho, la mía por lo menos la nuestra es eso. De hablar más, de estar acá con los chicos y se conversan y saben las cosas del otro, les preocupa las cosas que le pasan al otro. No, es muy, muy importante y tienen concentración y a medida que ellos van creciendo, que ya la mía tiene 31, otros tienen 40, otros son actividades que pueden hacer a medida que ellos van creciendo, ahora que hay otras cosas por ahí después van a dejar de poder hacer. Ellos además, la mayoría de ellos van a la colonia municipal, a la colonia de acá de Berazategui, que hacen un sinfín de actividades, pero esto es una más a todo lo que ellos hacen para, a medida que van creciendo, lo puedan seguir haciendo. Cuando ellos ya no puedan competir en atletismo, van a poder seguir teniendo los encuentros que se tienen, como por ejemplo ahora a fin de octubre, se tiene un encuentro en Chapadmalal, que es internacional, de la Escuela EMI aquí de Palermo, los invita, y bueno, en eso estamos ahora con los preparativos de eso. Por eso el bullicio de hoy. Entonces se hace un grupo de amigos muy interesante. Muy interesante. Muy interesante y muy... con todas las cosas que hay en los grupos, ¿no? Pero de los papás, los chicos, ellos son uno. Ellos son uno. Las diferencias de pensamientos podemos tener los papás, pero los unificamos por ellos. Claro. Ahora, los chicos tienen, hay el nene de ella, ¿qué hace tu gordo aparte de cerámica y va a la escuela laboral? Y bueno, el mío va a percusión, natación, toca con el grupo Saltimbanqui de Quilmes, agropecuario de Quilmes, toca en una murga. Muchas actividades. Emiliano va a percusión, natación, boxeo. Tocan la murga, o sea que todos los chicos hacen de todo. Como verán, no somos mamás. No se quedan quietos. Perdóname, ¿no? Quería hacer una aclaración, porque todo esto que hace 4 o 5 años que se comenzó,
está bancado por el Rotary de acá de Berazategui, Rotary Berazategui, y especialmente por la señora Mari, que es una de las integrantes que hasta hace poquito fue presidenta del Rotary. Todos los gastos que ocasiona, tanto sea desde la ropa a muchas otras cosas, lo banca el Rotary. Es imposible para muchos de nosotros poder vestir a los chicos. Si partimos de la base que un par de zapatos, no sé, en este momento va a valer 700, 800 pesos, y los chicos están todos con sus zapatos, sus buzos, su ropa y todo lo demás. Eso como base principal. Y después, como ellas bien decían, ver a los chicos la concentración que se logra, que creo que no lo lograría ni ante una psicóloga. El amor del profe. La logra. El profe es excepcional. No cobra, a pesar de que el Rotary le quiere pagar. Antes había otro profesor que sí le pagaban. Este señor no quiso saber nada. Dona esa plata para comprar ropa para los chicos. Bueno, todas esas cosas me gustaría que se sepan porque también tiene su importancia. Porque la gente de pronto puede llegar a pensar de que estas son gente que tiene plata. No, nosotros somos jubilados con la mínima, así que se imaginan que, y otra gente que es, tienen sus trabajos comunes y normales, ninguno de los de acá somos gente de plata, que es como se imaginan mucho cuando se nombra el golf. Y lo otro es que ustedes podrán observar lo que los chicos hacen, que parece fácil a lo mejor pegarle con un palito, y yo invitaría a la gente que dice que es fácil pegarle con ese palito que lo vinieran a hacer. El acompañamiento de los padres es importantísimo, ¿no? Ya te dijo. Sí, ahora para el viaje, por ejemplo, que bueno, este año el Rotary por distintas causas, problemas de ellos, no pudieron acompañarnos en ese gasto del viaje. Bueno, estamos ahora, solicitamos a la municipalidad que nos pueda ayudar. Además se hicieron rifas, se siguen haciendo rifas, se pone lo que cada uno pueda cada domingo para que se pueda juntar ese dinero ahora para viajar. Porque antes viajábamos gratis con el tren, este año el tren no está. Entonces se nos hace muy oneroso pagar ese viaje hasta Chapadmalal. Pero bueno, igual salimos, íbamos a salir y de alguna manera vamos a viajar. Les iba a preguntar justo el rol del municipio. ¿Ustedes creen que tienen que, no sé, acoplarse más a ustedes, ayudarlos en alguno? Nosotros acoplarnos más al municipio. Nosotros acoplarnos más al municipio. Porque hasta ahora como que lo hemos hecho muy individual y ahora cuando fuimos a hacer el pedido este del micro, nos aconsejaron, ¿no?, que formásemos algo. Claro, uno lo hacía muy como de papás, como hacemos todo lo de papás, ¿no?, nosotros solos. Y nos aconsejaron ahora, pudieran o no ellos pagarnos el viaje, que integremos ahí para integrarnos al municipio y ellos poder ayudarnos más ahora de ahora en adelante. Así que seguramente lo vamos a lograr. Casualmente, el viernes que viene, 11, se hace la fiesta de la discapacidad de todo el partido de Berazategui, que se hace en Esñafa, al cual concurren todas las escuelas, sean públicas o privadas. Hay alrededor de 1.200 personas en ese evento. Y fuimos invitados por el coordinador general de la colonia de los chicos especiales a que los chicos hicieran una demostración para ver el bien que se hace, porque en definitiva esto lo que significa es que sea el bien para los chicos. Claro, todos los padres buscamos, todos los padres buscamos eso. Y si a su vez podemos ayudar a que otros chicos puedan hacer exactamente lo mismo, bueno, ese es el fin. Y ahora casualmente, bueno, vuelvo a repetir, municipalidad nos invitó a esta fiesta para que hagan los chicos una demostración. Que ellos son los que verdaderamente hacen todo. Nosotros acompañamos. La proeza la hacen ellos. Nosotros no podemos pegar a nada. ¿Las fechas entonces de este evento? Desde el viaje sería desde el 29 al domingo 3 de noviembre. 29 de octubre al 3 de noviembre. A Chapadmalal. ¿Y el encuentro este es el viernes 11 ahora de octubre? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Están invitados para ir. Sí. Lo importante es hacerlo visible a los chicos, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Que no se sientan desplazados en ningún momento. No, yo pienso que no, que no se sientan. No. Si los ves, se integran totalmente, se pueden integrar. En la Esñafa también se va a ver el movimiento. Es impresionante el movimiento que hay en la Esñafa. Eso también pertenece al municipio. Nosotros desde este lado nos vamos a integrar, esta vez porque nos invitaron. Igual Lautaro, como muchos chicos que pertenecemos a Berazategui, ellos trabajan mucho con discapacidad. Lautaro está en cerámica y en otras actividades.
y en la laboral, que también pertenece a discapacidad. Para vos como madre, ¿qué significa esta integración? Bueno, Lautaro está integrado desde, yo lo integré desde, soy docente desde muy pequeño. Y todo es para crecer, como todo ser humano. En el área social es muy importante. ¿Qué edad tiene él? 21. Bueno, y es importantísimo entonces, recalcamos todos el rol de esta actividad. Es muy importante. Y nos olvidamos de mencionar al padrino de los chicos, el maestro De Vicenzo. Él es el padrino de los chicos. Y que abrió, el que inició todo también, que el fue doctor, el doctor Juan José Musi. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comunidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad, abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4-224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4
356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Veracruz. Profesor de los chicos de la organización Deme Aquí. Julio, contanos qué se siente formar parte de esta iniciativa. No, esto es algo es incontable, no lo podés contar porque es una cosa de hacer vivir estos momentos estos chicos, viste, es espectáculo, es una barbaridad. Yo soy profesor de golf, viste, nunca pude ejercer, pero una vez que me dijeron para que le dé clase a los chicos, bueno, de ese momento no dejé más porque ese momento que pasan estos chicos son especiales. En ellos, ¿no? Ellos necesitan una cosa, una terapia terrible, vos lo ves que están todos entusiasmados, están todos en lo suyo, ahora estamos practicando acá en el driving, que tenemos un driving, viste, provisorio, porque no tenemos nada. Esta escuelita la había formado Roberto De Vicenzo y Musi. En un momento, viste, bueno, yo no sé muy bien la historia, pero se quedó sin profesor, sin nada, sin que los apoyen. Y justo en ese momento yo me había enfermado, viste, trabajaba en una fábrica, me enfermé y me hablaron para que agarré la escuelita y bueno, yo dije, sí, por un domingo voy, le digo, porque viste, después yo no puedo. Y que ya no dejé más, porque es una cosa, viste, es una obra de bien que vos le estás haciendo a los chicos y no podés dejarla, viste. Así que bueno, estoy siguiendo, todos los domingos venimos, viste, con los padres, principalmente los padres son maravillosos. Vos fíjate que el sacrificio que tienen que hacer los padres para venir acá y llevarlo, traerlo, sin poder ser un colectivo, un remis, viste, el domingo, mucho un sacrificio barro. Los padres manejan bien la parte, o sea, administrativa, que ellos, no mucho no necesitamos administrativamente, porque por ejemplo, las pelotitas las compramos todos juntos, los palos yo se los pedí a un montón de conocidos que tengo en el golf, y me han dado palos, yo se fui armándoselo, cada uno tiene sus, todos tres palitos tiene. Así que, viste, mucho no necesitamos, los manejamos. Total, yo creo que acá la primordial es el momento que pasan ellos. Acá no hay muchas cosas que contar, viste. Es para ellos y, bueno, todas las cosas que hacemos es para ellos. Yo creo que ellos la pasan re bien. Yo siento como que estoy adentro de ellos en el momento que ellos están y cómo se desahogan, cómo se relajan, cómo, viste, tratan de pegarle a esa pelotita, es algo inexplicable. Yo no lo puedo explicar, viste, pero lo siento que es así, viste, que ellos pasan muy, muy buen momento. Y bueno, eso es lo que queremos nosotros, que ellos pasen un buen momento para que ellos también estén dentro de la sociedad, viste, no estén aislados, que estén adentro del grupo, que sea, con el del sistema, que se adapten a la gente, que viven. Nosotros no tenemos nada que esconder acá. Y todo lo que hacemos es transparente, lo hacemos con los padres. O sea, yo vengo a mi señora le da la clase de gimnasia, después tengo un amigo que también me da una mano porque es muy, son bastantes, a veces vienen muchos y yo solo no puedo. Entonces tengo un amigo, Seferino Blanco, que él está también con los chicos. Hoy no vino porque se tuvo que ir, pero él siempre viene y me da una mano, está en el pate green y hacemos, jugamos en un green, después venimos y practicamos acá, los vamos cruzando y bueno, son dos horas que están continuamente en la actividad. Ellos hacen una clase que ellos pertenecen a M Aquí, que en realidad no sé muy bien cómo es, pero bueno, M Aquí es una organización que los invita todos los años a participar en Mar del Plata. Entonces los chicos tienen una meta, es el fin de año, ¿viste? O sea, en octubre ir a Mar del Plata para ir a participar, que los juntamos con todos los otros chicos de Palermo, de Villa de Lina, de Azul, de Tandil, de Mar del Plata, de Uruguay, todo un grupo muy, muy, muy grande, ¿viste? La verdad que eso es una obra muy buena también, ¿viste? Que no sé si estarán muy conocidas, pero bueno, nosotros continuamente los chicos están practicando para ir los domingos, para ir una vez al año, viste, a Mar del Plata. O sea que, bueno, ahora teníamos un poquito, viste, estamos un poco con un problema porque no conseguimos transporte, viste. O sea que los padres el año pasado, hace 3 años, se iban en tren, viste. Y es un sacrificio bárbaro ir en tren porque vos vas hasta Mar del Plata y de Mar del Plata tenés como 40, 50 kilómetros más, viste, tienen que trasladarse en colectivo y con los bolsos. Y después también allá, cuando estamos allá en, no me acuerdo cómo se llama el complejo este, que están pasando Mar del Plata. A ver si vos me das una mano, ¿sabés cuál es el complejo?
Y ahí también tenemos que venir acantilado, ¿viste? Y los padres también tenemos que andar al ejército, el ejército lo prestó un colectivo, el otro día lo solucionó el problema, pero si no, ¿viste? Es un problema. Entonces ahora estaban con el primero que hicimos alquilar un colectivo, a los padres querían alquilar un colectivo, pero no es mucho el presupuesto, ¿viste? Así que después se lo pedimos al municipio, y bueno, el municipio los quedó de contestar, así que estamos ahí todavía, ¿viste? Y se lo está viniendo el tiempo encima, porque ahora el 29 de octubre los vamos, ¿viste? Así que no sé cómo vamos a hacer. Estamos, bueno, tenemos una única necesidad que tenemos es esa, ¿viste? Por ahora es de que si podemos conseguir un colectivo o alguien que los dé un colectivo, ¿viste? Más o menos son 30 personas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y si, bueno, si fuera gratis mejor, pero si tenemos que pagar, que sea algo accesible, ¿viste? Porque las empresas los cobran mucho y los padres no pueden pagar esa plata. Fíjate que tienen que ir más chicos, más padre y madre, es mucho un presupuesto bastante caro. Que allá, viste, tenemos un servicio que los da el Estado, que es buenísimo, viste, y la verdad que hay que agradecerle a la Cristina, viste, al gobierno, porque es una obra maravillosa, viste. Bueno, el único problema que tenemos nosotros es, viste, que no tenemos el colectivo. Y que, viste, a veces el gol es para la gente de plata, pero no es para la gente de plata, el gol es para cualquiera, ¿viste? El que lo quiera jugar lo puede jugar, se tiene que organizar, arrimarse donde hay gol, ¿viste? Y después, por ejemplo, acá los chicos, ninguno de los padres creo que está bien económicamente, pero ellos vienen y juegan al gol como si fueran. Es una distracción, es un buen deporte, ¿viste? Que hay en Argentina y bueno, los chicos lo hacen. Y lo hacen sin tener plata, no necesitamos acá, no lucramos con nada. Las pelotitas las compramos a media, entre todos juntamos la plata, hacemos alguna vez una rifa, tampoco hacemos mucha rifa, ¿viste? Ahora se hizo una rifa para a ver si podíamos llegar para poner la plata para el colectivo, pero no llegamos, ¿viste? Es imposible, es mucho lo que sea. Así que bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Espero que de la municipalidad den una manito, ¿viste? Para que podamos viajar, ¿viste? Lo fuimos y le hicimos una carta a la Secretaría de Gobierno, bueno, los quedaron en contestar. Así que vamos a ver si tenemos suerte, ¿viste? Porque en realidad la municipalidad también tiene que mirar que es una obra buena y no tendría que mirar para el costado, que creo que es un gasto que los chicos se lo merecen y que se lo tendría que dar. ¿Con qué edades y qué tipo de problemáticas o capacidades distintas tienen los chicos? No, mira, los chicos son especiales, ¿viste? Nosotros tenemos chicos de todas clases. Acá el tema es que se adapten al grupo, ¿viste? Y hasta ahora, gracias a Dios, ¿viste? Porque yo no soy profesor de chicos especiales, yo soy profesor de gol, ¿viste? Nada más, no sabía nada de esto. Pero no sé si Dios me ilumina o tengo la suerte o capaz, ¿viste? Que soy de mi forma de ser, ¿viste? Ellos se adaptan. Hay chicos que son, por ejemplo, muy, muy, muy raros, ¿viste? Pero acá se adaptan todos, y se quieren todos. Y se hablan y se llaman por teléfono y se comunican y se enteran si está enfermo. Ellos se manejan, no saben. Oye, Branco no vino. Branquito es un chico que, viste, creía como que era, no iba a entrar en el grupo, viste. Tiene 15 años, un chico muy. Pero no, entró lo más bien, se llevan re bien con los chicos, ¿no? Especiales, son especiales, los chicos son especiales de verdad, ¿no? Acá no, la palabra de son especiales, son divinos. Vos fíjate, miralo allá, fíjate cómo están juntando las pelotitas, fíjate, miralo. Mira, ellos no molestan a nadie, están haciendo su tarea. Ahora terminan de juntar las pelotitas y ya se van al pate green, van a practicar el pate green. Y después viene el otro grupo, ¿viste? El otro grupo que está jugando el green, viene y juega acá. O sea que los vamos rotando, ¿viste? Porque son muchos. Hoy no vinieron tanto, pero son más. A veces, ¿viste? Medio como que el espacio que tenemos, chicos. Pero bueno, nos arreglamos. No tenemos, ¿viste? No somos muy pretenciosos, ¿viste? ¿Y el golf como actividad en sí, como deporte, qué beneficios crees que les trae? No, el golf es lo más... Eso, yo no sé si vos entendés. Yo no entiendo mucho, ¿no? Pero yo los veo pegar una pelotita y veo cómo descargan, como que si yo lo estuviera viviendo, ¿viste? Es algo que es inexplicable, vos lo tenés que ver. Ellos cómo se concentran, cómo tratan de pegarle, ¿viste? De algo que los afloja, ¿viste? Que los pone, para mí, no sé, yo no conozco muchas actividades que hacen los chicos especiales. Pero esta es para mí la mayor. Creo que era mayor. Los padres resaltaban que eso incentiva la concentración en el golf. No, más vale. Vos para pegarle a una pelotita tenés que concentrarte. Si no, no le podés pegar. No podés pararte y pegarle, pues no le pegás. No le pegás. Yo te doy un palo de gol a vos. ¿Querés hacer la prueba? Dale. Dale, la hacemos. Yo te digo, dale. Vos me explicás, Ivana, yo no entiendo nada del golf. ¿Cómo pegar una pelotita de golf? ¿Es fácil para vos? Sí, es fácil. ¿Se aprende rápido? Sí. ¿Qué sentís cuando le vas a pegar a la pelotita, Silvana?
Nos miramos abajo. Hay que concentrarse. Sí, es. Hay que concentrarse y mirar, si no, sí, no le podés pegar. Sí. Bueno, ahora vamos a tomar una prueba a Sofía. Y le va, porque Sofía me preguntó qué se siente jugar al golf. Entonces yo le digo que jugar al golf necesitas una concentración, algo que te relaja, algo que te sale de adentro. Entonces ahora la vamos a hacer a ella jugar al golf. A ver si ella le puede pegar, como bueno, ustedes le pegan. Así que vos sos la periodista y le haces un reportaje a Sofía. ¿Vos me explicás? Dale. Pues yo no entiendo nada, ¿eh? There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Enseñale cómo agarrar el palo. Al revés. Ahí. Primero la mano izquierda. Dale, Sofía. No, quédate quietita, Susana. Vamos a ver qué se siente. Dale. Dale más fuerte. Dale más fuerte. Muy bien. Dale más fuerte. Cuidado, Celia. Cuidado. Corre detrás. Dale, Sofi, dale. Sofi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se ríen. Se ríen. Dale, decile. Pegale. La edad también, porque hay señoritas, capaz no quieren decir la edad. ¿Tu nombre? Lola. Lola. ¿Y cuántos años tenés? No sé hablar. ¿Por acá? Celeste. ¿Cuántos años, Celeste? 21. Oh, ¿sí? Silvana. ¿La edad? 41. Lautaro. ¿Cuántos años tenés? 21. Bueno, tenés problema de decir la edad. ¿Y por acá? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda,
la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Shopping Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda. La mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580. Teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Bueno, estamos con Yamila y con Carlos, que son la pareja de grupo, ¿me contaban por acá? Sí, hace un año y medio que estamos de novio. ¿Cuántos años tenés vos, Yamila? Yo, 28.
¿Y qué es lo que más te gusta de venir acá y jugar al golf? Me encanta, todos los domingos. Cuando llueve no, me pongo mal porque no puedo venir, pero bueno, ¿qué va a ser? Vos, Carlos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo... 19. ¿Y te gusta venir acá? Sí. ¿Es un gran grupo de amigos? Sí, y eran re poquitos y ahora se agregaron más chicos. ¿Cómo te llevas con los profes, Yami? Todo, con todos bien, gracias a Dios, con todos bien. ¿Hace cuánto dijiste que venías? Y ya pasé la escuelita, cuatro años que estamos. Los veía recién, genial juegan. Sí, y yo fui la primera que los llamé a todos los chicos. La primera que, o sea, cuando yo me anoté era la primera y después los llamé a todos los chicos y se hizo la escuelita. Entonces todos te quieren acá. Sí. Sos la más antigua, pero igual sos re joven. Sí, soy re joven, sí. Entonces les gusta el club, me decían, ¿a vos también? Sí. Muchos amigos. Sí. ¿Con los profes cómo te llevas vos? Bien. ¿Y con la nuera por ahí que me decía, con la madrina del casamiento? La próxima. Ya está todo arreglado. Sí. Se nos casan, nos invitan. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias y sigan jugando que lo hacen muy bien. Gustavo es uno de los líderes del grupo. Hoy no vino Emma, pero después hoy manejó Gustavo la clase de gol. Yo vengo a mirarlo, los controlo, pero él es el que maneja la clase de gol. ¿Qué se siente ser el líder, Gustavo? Bien, todo bien. Bueno, yo, los chicos que juegue bien, que se siente, el hoyo, adentro, porque que corremos del campo. Gracias, y que los chicos que no se den la pena de duda, porque si no se quedan todos rudos. Porque esto es bueno para ellos, está bueno eso. Eso para bueno para los chicos y los chicos que fute. ¿Aprenden rápido? Porque a mí me costó mucho. No, los chicos van rápido, sí. Yo sí, porque rápido, porque yo sé todo. Yo hace 2 años. Hace 10 años que yo vine acá. 10 años, un montón. Ya hace muchos años que vine acá hoy. Y yo soy más viejo yo. Más viejo yo y Yapir somos más viejos. Pero te gusta mucho. La verdad, sí. ¿Muchos amigos acá? Sí, muchos amigos tenemos. Y bueno, todos somos amigos y lo quiero mucho. ¿Con los padres, con todos te llevas bien? Los padres yo estoy bien, sí. Claro, todos los padres yo bien. ¿Alguna novia por acá? No. ¿No? En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel,
calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Shopping Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001, info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Continuamos con mucho más. Yo elijo deportes. Te recuerdo que si te perdiste alguna emisión y querés verla, puedes hacerla, puedes buscarnos en YouTube, en Alas Productora, y si no, en www.productoralas.com. Bueno, el torneo de Evita continúa y nosotros estamos en el club el 12 con su delegado Sergio. ¿Cómo va el campeonato? Bien, por suerte vamos bien. Esta jornada tenemos un partido perdido, uno empatado, y acá se está jugando el tercer partido. Sí, estamos bien. ¿Cómo viene la categoría? Las categorías vienen bastante bien, por suerte. Tenemos categorías que van a clasificar para jugar a finales. Estamos en un cálculo de 5 categorías, en lo que va de las 8 que tenemos. Y los entrenamientos, las lluvias les jugó una mala pasada, ¿no? La lluvia nos jugó mala pasada en los entrenamientos los sábados, en los domingos, un mes sin jugar, se desespera. ¿Cómo repercute el clima en los chicos? Y es complicado porque vos acá le estás brindando un espacio físico a más de 100 chicos de cada club y un domingo que no pueden jugar, es como que ellos no encuentran, no saben cómo entretenerlos los padres, digamos. ¿Se inquietan? Sí, muchísimo. Te están preguntando por Facebook, por hoy que tienen toda la tecnología, están continuamente ahí por celular preguntándote cuándo jugamos, por qué se suspendió. O ellos no entienden que el domingo está el sol pero yo el sábado te llovió y te embarró la cancha. Pero a la hora de venir a jugar, ¿pone más pilas o no? Todas. Para cualquier cosa por ahí medio que te resuenan, pero cuando es el domingo y ellos le ponen todo. ¿Las familias siempre presentes? A Dios gracias, siempre presentes. Y eso es como te decía la otra vuelta, ellos son fundamentales para el club.
si tenemos las madres que están en el bufé, las madres que están en las planillas y los padres, bueno, que estamos acá hoy con al frente de esto, que pero somos la cara visible de más o menos 100, 200 padres. Y las madres que hacen las banderas, que nos decías recién también. Ah, sí, hay que felicitarlas, mirá lo que son las banderas. Le ponen todo el cariño, todo el amor, porque saben que para sus hijos... Y van a estar acá siempre. Así se retira esta categoría que está jugando ahora. La bandera van a colgarse hasta que se terminen de romper, porque ellos son parte de esto y van a ser parte de la historia de este club. Respecto al club, ¿cómo ves el club en sí en cuanto a edilicio? Mirá, el club, por suerte, nosotros, como te comentaba la otra vuelta, estamos con el delegado general nuevo, o sea, arrancamos de cero y estamos hoy, por suerte, estamos muy bien encaminados, tanto en lo futbolístico como en lo económico también, así que ayuda bastante. Y eso todo gracias al esfuerzo de los padres. ¿El municipio aporta? El municipio sí aporta, no lo que nosotros estaríamos necesitando hoy por hoy, pero bueno, eso nosotros sabemos que esto es un esfuerzo nuestro, no del municipio. El municipio hoy por hoy quizás tienen otras prioridades que son las más importantes, quizás para ellos, para nosotros que estamos con los chicos, no. Pero bueno, hay que respetar las prioridades que piensa el municipio que son prioridades. Y bueno, para tener en cuenta qué es lo que hace falta. Y hace falta terminar, nosotros acá necesitamos más que nada terminar un poco lo que nos terminen lo que es la parte del polideportivo, el enrejado, porque si vos ves, tenemos casi el predio abierto. Y más allá de eso, los baños de adelante, terminarlos como corresponde. Y bueno, dijeron que nos van a dar un kit deportivo y estamos esperando. Estamos con Elena, una fanática del 12. Elena, contanos a quién venís a ver. Tengo mis dos nietos, 2005 y 2006. ¿Qué se siente verlos jugar? Una emoción grandísima, no se puede describir con palabras. Son todos los chicos de acá del 12, son los más grandes. Cuando hacen un gol, ¿cómo se llaman tus nietos principalmente? Tiago y Dylan. ¿Y qué pasa cuando hacen un gol? Y bueno, mira, por mi peso no puedo saltar el alambrado, pero lleno de papelito, grito, me voy sin voz. Y ahora sufrí porque me fui de viaje, pero rogaba a Dios que llueva y llovió todo el tiempo y no pudieron jugar y bueno, esperaba este partido. ¿Y tus nietos inquietos? Porque después de un mes de lluvia cuesta retomar, ¿o no? Sí, cuesta retomar, pero ayer sábado hicieron un amistoso. No les fue bien, pero por lo menos pudieron practicar un poco. ¿Qué es, a tu entender, lo mejor que tiene el club? La unión de los padres, son muy, pero muy unidos todos los papás, y venimos desde que empieza el primer partido hasta que se sacan las lonas y ahí nos vamos. Pero somos muy unidos, todo lo que traemos, todo lo compartimos. ¿Coincidís en que el acompañamiento de los padres es fundamental entonces? Es fundamental, porque si los papás no acompañan, los chicos no podrían ser lo que son ahora. ¿Cambia el rendimiento cuando vienen los padres a ver a los nenes? Totalmente. Y si hay algún nene que no viene el papá, estamos nosotros. ¿Por qué crees que aquellos que todavía no se acercaron al club deben hacerlo? Y mira, yo creería que tendrían que venir a ver por lo menos un partido y de ahí van a ver la unión de los papás y el compañerismo de los chicos y de ahí en adelante no van a perder un partido. Seguimos en el club el 12. Eduardo, contanos tu rol acá. Bueno, mi rol acá es parrillero. Le hago los chores a los chicos, le doy una mano al club. De todos los padres que somos, colaboramos un poco entre todos. Y bueno, a mí me adoptaron como el parrillero del club. Le hago todos los domingos, venimos, damos una mano, con la colaboración de los chicos. Así el club sale adelante. Y vengo. ¿Qué crees que le hace falta al club? Y le hace falta muchas cosas, que de a poco entre todos los padres, la ayuda entre todos, siempre se va juntando algo. Pero ahí hace falta muchas cosas, fútbol a los chicos, colaboración de los padres, de las madres, cuando los domingos cuando venimos a jugar, y atención a los chicos, y elementos para el deporte, para los chicos, para que jueguen, tengan su práctica todo como corresponde. Y y más cosas, que alguno quiera colaborar, ayudar, bienvenido sea. Además de parrillero, sos padre del arquero, ¿puede ser? Del ar-
del arquero de la 99. Y bueno, vengo acá a verlo a mi hijo, un orgullo verlo atajar. Y como todos los padres, emoción, contento por los chicos, por mi hijo como ataja, que a veces se gana, a veces se pierde, pero un orgullo para mí. Comentar que lo importante es el juego, ¿no? Es el juego para ellos, que es algo que lo distrae hoy por hoy y cosa que le gustan a todos los chicos estar. Así que está lindo, lindo los domingos venir acá en familia, pasarla bien con todos los compañeros. Después de un mes de lluvia, ¿cómo se hacía para contener a tu hijo y decirle, hoy jugamos? Después de un mes de lluvia, que llegaban los viernes, los sábados y estaban emocionados por venir a jugar y acá esperando ansiosamente. Y todos los sábados preguntaba si se podía jugar, lo llamaba al técnico a ver si se podía jugar los domingos y se ponía nervioso, esperando que llegue el momento. Bueno, hoy llegó. Hoy llegó y esperemos disfrutarlo y esperemos ganar, que es lo más importante. Hasta acá llegamos con el programa de hoy de Yo Elijo Deportes. Te esperamos la semana que viene porque tenemos muchísimo más para compartir con vos.